7 Ultra. Bien, está consultando con el juez número uno. ¿Qué habrá pasado? Los jueces están ya leyendo, están ahí. Están leyendo el reglamento. Hay una duda que en la regla tenía que estar escrito y no se puso. ¿Entiendes? Entonces, quiero demostrar que esta prueba es antigua y todos los goleadores saben que esta prueba se tiene que tocar con un pie, aunque sea el peldaño marcado. Señor juez, le voy a hacer una pregunta. Si no está en la regla, ¿eso quiere decir que es válido? Está en la regla. Simplemente que... Está en la regla. Está en la regla. Ok. Perfecto, señor juez. Tenía esa duda. Sí, está en la regla, está en el proyecto. Bien. Perdón, okay. Señor juez. Ahí estamos. Gracias, viendo. Vamos juez. A observar la campanada número uno. No. Cuando recoge el pañuelo. Ah, ya. Entonces no es la campanada. No. Cuando Perfecto. Recoge el pañuelo. O sea... Sí. Bien, vamos a ir a la parte donde saca el pañuelo, por favor. Ahí estamos viendo cómo ambas estaban empatadas. Ah, sí, está pisando el último peldaño y Baby se sienta. Y está pisando el tercer, penúltimo peldaño. Bien. Las tres campanadas fueron iguales. Perdón, ahora solamente tengo que hacerle una consulta, señor juez. ¿Esto que usted menciona está escrito en el reglamento? Está escrito en el proyecto, pero cuando se imprimió no salió esa parte. ¿Se me entiende? O sea, está escrito en el proyecto y en la regla. Es una prueba antigua y que todos los gladiadores la saben. Perdón, Vivi, venga para acá. Venga para acá. ¿Cuál es su duda? Que hay competencias en las que cambian las reglas, por eso nos dicen que todos los días leamos las reglas porque quizás hay algo que cambió. Por eso es que leímos las reglas, yo le dije a Baby, sentate, porque yo la leí las reglas y le dije, te vas a sentar porque está marcado. Señor juez, quiero que por favor nos corrobore cuál es la información correcta en cuanto al reglamento y lo que hicieron las competidoras. Sí, en muchas ocasiones pasa esto, donde las reglas están escritas y cuando les conviene a los competidores las leen y cuando no, no. A cada competidor que está compitiendo en esta prueba se le dijo específicamente cómo tenía que hacerla. Que se le dijo a ambas, es prueba antigua y la prueba antigua la conocen todos los gladiadores. Se tiene que pisar el peldaño marcado, aunque sea no con decía un eso en la pie. Regla. Richard, no decía eso en la regla. Vine Perfecto. Aquí y le dije, es prueba antigua. Cuando estabas aquí abajo preguntándome si enganchara el enganche. Señor juez, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar lectura, por favor, ¿me puede prestar? Dice lo siguiente, los participantes tendrán que cruzar el puente 2.0 utilizando solo dos peldaños. Solo tocando los peldaños, si tocan el suelo, volverán al lugar de donde partieron. Si tocan los laterales con los pies, se les retendrá. Una vez que crucen el puente, se introducirán en una ratonera para pasar por su interior. Engancharse al mosquetón, seguir al camino de la cuerda, sacar pañuelo... como se les indica antes de competir y realizar el mismo circuito para tocar campanada con el pañuelo en su poder. En conclusión, la ganadora de esta competencia es la gladiadora... Atri. ¡Atri! Es la gladiadora que retorna a su equipo. País. Las imágenes que veíamos era sobre la situación que se dio ayer en Calle 7. Esta competencia ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales. Seguidores de ambos equipos se quedaron con muchas dudas. La gladiadora Baby, quien aparentemente había ganado la competencia, pero por las dudas en el reglamento quedó muy molesta y lo manifestó esto en vivo y después también cuando finalizó el programa. Nosotros necesitamos siempre, ante todo, mantener la transparencia en el programa. Y que si hay algo que aclarar, se aclare. Si hay algo que corroborar, se lo haga también. Porque los jueces lo que quieren es mostrar, ante todo, que cumplimos el proyecto presentado a la autoridad de juego.
Los jueces, cuando finalizó el programa, más tranquilos, con calma, revisaron detalle a detalle la competencia. Con todas las cámaras han observado desde todos los ángulos lo que sucedió. Se conversó para confirmar si es que se le dio la información necesaria a las gladiadoras o no. Si se les había mencionado este punto del reglamento a Baby como a Astrid. Porque puede que las competencias tengan alguna pequeña modificación, depende de la circunstancia o lo que planteen los jueces, depende del día. Es por esto que se entrega el reglamento de manera diaria impresa para que ellos lo lean. Sin embargo, el juez Esteban está con nosotros y él tiene algo para aclararle al público para que así podamos estar todos tranquilos conociendo íntegramente qué sucedió ayer con la competencia entre estas dos competidoras. Señor juez, buenas tardes. Buenas tardes. Claramente se generaron muchas dudas el día de ayer. Por un lado, como decía, era, y por otro lado, la otra competidora decía que se le explicaba de otra manera. También colocaron en tela de juicio el tema del reglamento de las mismas competencias y para evitar susceptibilidades se va a hacer lo más correcto. Y esta vez dejarle bien en claro los puntos y las reglas de esta competencia a ambas competidoras y a todo el público presente. En esta Perdón, señor juez, le voy a pedir disculpas. Por problemas técnicos se cortó el micrófono y no pudimos escucharlo completamente. ¿Cómo vamos a proceder hoy? Si nos puede repetir, disculpe. Bueno, claramente ayer se generó un montón de dudas porque de un lado a una competidora se le explicó una regla, a otra competidora se le explicó otra regla y se generó un tema de confusión donde cada una hizo lo que supuestamente escuchó en cuanto al tema de las reglas. También se basaron en lo que salía acá y lo que escucharon de sus compañeros de atrás, que también es válido porque había un papel que lo avalaba. Pero también para evitar un montón de susceptibilidades, porque de un lado se decía una cosa y del otro lado se decía otra, lo más idóneo. Y para mantener la transparencia del programa, se va a realizar nuevamente la competencia. Perfecto, nosotros queremos ser lo más transparente con la gente, con los fanáticos de Calle 7, porque nosotros como Calle 7 les debemos mucho respeto. Nos apena mucho que pasen estos problemas, pero tienen que entender que hay errores humanos, no son para nada intencionales. Si el día de ayer existió un error, pedimos de todo corazón mil disculpas a todos los fanáticos de Calle 7. Y el día de hoy se van a enfrentar nuevamente las gladiadoras. Y la mejor deberá demostrar por qué quiere mantener su camiseta. Listo. Para tratar de que la competencia sea lo más transparente posible. Mucha gente nos ha escrito y vio como Baby, por un lado, sacó gran ventaja frente a Astrid. Lamentablemente, se cometió un error, no estaban claras las reglas, en este caso nos disculpamos y lo mejor es que en competencia esto se defina. Pero hoy, para evitar cualquier susceptibilidad, le pregunto, Baby, ¿tiene clara la regla de la prueba? ¿Está usted totalmente enterada de cómo debe proceder en esta competencia? Sí, pero me gustaría que el juez me explique, ¿no? Perfecto, ahí estamos viendo lo que sucedía ayer. Para que puedan ver la ubicación de los pañuelos. Claramente el pañuelo de Astrid está más arriba. Ahí estamos viendo. Vamos a rectificar ese tipo de errores. Y para que no exista duda alguna, a Baby y a Astrid. Y para todo el país. La competencia va a partir de la siguiente manera. Las dos van a tener que realizar el puente 2.0 en la piscina, donde solamente podrán pisar los peldaños. Cada peldaño se tendrá que pisar por lo menos con un pie, sin saltarse ningún espacio. Si tocan los laterales con sus pies, van a ser retenidas. Si llegan a caer a la piscina, tendrán que volver al lugar de donde partieron, según la dirección que tomen. Una vez que bajan, tendrán que introducirse a la ratonera, salir de esta, se tendrán que enganchar al mosquetón que está unido en la cuerda, por fuera del parrón y teniendo siempre los dos pies en el suelo, o un pie en el suelo y el otro apoyado en la estructura. Una vez que están enganchadas, comenzarán a subir por la estructura siguiendo el camino de la cuerda. Importante, esto es súper importante. Cuando lleguen al peldaño que está marcado, tienen que pisarlo por lo menos con un pie y tienen que estar ellas por dentro de la estructura, no por fuera. Y ahí sacar el pañuelo por lo menos con un pie, tocando el peldaño marcado, estando por dentro de la estructura.
Una vez que hagan eso, tendrán que descender, salir de la estructura, desengancharse teniendo por lo menos un pie tocando el suelo y estando fuera de la estructura. Recién se desenganchan. Importante también, el mosquetón tiene que quedar en la cuerda y hacer el mismo recorrido de vuelta para tocar campana. Bien, pregunta. ¿Hay alguna duda, baby? No, está bien. Pregunto, Astrid, ¿tiene alguna duda sobre la competencia? Clarísimo. Perfecto, mucha suerte para dos grandes competidoras. Mil disculpas si se vieron involucrados en este incidente. Pero bueno, equivocarse es de humano y es de valientes poder asumirlo, seguir adelante y poder revertir el error. Y siempre el respeto a nuestros televidentes, a nuestros fanáticos de Calle 7 que siguen la competencia todas las tardes. Ya estamos listos entonces para dar comienzo a la competencia. Baby versus Astrid. Atentos todos en casa, porque luego de esta competencia los varones entrarán en acción, pero necesitamos dejar finalizado este pendiente. ¿Está lista Astrid? ¿Está lista Baby? Muy bien, ¿cuándo decimos? ¡Tres! En esta oportunidad ya está todo claro. Ahora dependerá de nuestras gladiadoras realizar muy bien la competencia. La que gane esta prueba retornará a su equipo. Avanza, avanza el tiempo en este momento. Astrid enfrentándose a Baby. Solamente una de ellas retornará a su respectivo color. Y atención para todo el país, porque hoy también van a competir los otros gladiadores que tienen color dentro del equipo rojo y dentro del equipo amarillo. Retornamos a la competencia en este momento. El búnker del equipo rojo estaba observando muy atento y dándole todo el apoyo a su gladiadora. ¿Qué es lo que pasa dentro del búnker del equipo rojo, Diego? Vemos al búnker rojo observando la competencia. Precisamente al capitán, quien lo tengo aquí observando a Astrid competir con todo, dándole el apoyo necesario para que esta gladiadora pueda llevarse la victoria. Para todo el público en su casita que recién sintoniza la pantalla de Unitel, les explicamos, el día de hoy estamos volviendo a ver este duelo, sí, entre Baby y Astrid, el que pasó ayer por algunas observaciones de los señores jueces, quedó invalidado. Por el momento, Astrid está tomando la delantera, pero tiene una leve ventaja. Ahora vemos que Baby está empatando la situación. El tiempo todavía está a su favor. Tiene 4 minutos con 30 segundos. Impresionante la competencia en este momento. La bicampeona enfrentándose a la chiquitana Baby. Quieren demostrar por qué ellas merecen quedarse con la titularidad dentro de su respectivo equipo. Los señores jueces observando muy atentos que todo marche correctamente. Al parecer han cometido algún tipo de error las gladiadoras. Se lo hacen notar sus compañeras desde su respectivo búnker. Los señores jueces en este momento están observando muy atentos que todo marche correctamente, que las gladiadoras no cometan errores. Al parecer hay algún tipo de observación por parte del señor juez en este momento, pero las gladiadoras están entregando todo sin importarle nada. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando finalice la competencia. Recordemos, el día de ayer el señor juez fue muy claro. Les dijo a todo aquel competidor que esté realizando una competencia o una prueba, ellos deben hacer netamente caso a lo que dicen los jueces y no a los gritos que muchas veces sus compañeros dicen. José, ¿le cuento algo? Que los jueces acaban de pedir unas imágenes y es las que estamos viendo en el reprise en este momento. Imágenes que podrán observar también al finalizar la competencia. Al parecer ha existido algún error, pero eso lo sabremos luego de que acaben estos 3 minutos con 18 segundos de prueba. Ahí estamos viendo cómo un reprise de la competidora Astrid. Mire, ahí veíamos que Astrid, antes de tocar la campana, suelta el pañuelo. Esperemos que esto no la lleve a una gran pérdida. Sin embargo, todos conocemos y sabemos que la campana siempre tiene que ser tocada con el gladiador en su poder. Sin embargo, no hay nada imposible. No todo está perdido. Astrid debe esforzarse. También lo tiene que hacer Baby. Estas gladiadoras conocen las competencias. Son muy buenas. Cada una de ellas tiene lo suyo. La competencia. Están muy parejitas ambas gladiadoras. Sin embargo, Baby acaba de tomar una leve ventaja. Aún les queda 2 minutos con 25 segundos. Baby va en busca.
muchísimo apoyo de las redes sociales que en este momento están explotando. Avanza el tiempo en este momento. Una campanada para Baby. En este momento la gladiadora del equipo amarillo ya tiene una ligera ventaja. La vemos un poco más tranquila. Ya se acerca y sí, acaba de dar su segunda campanada. Descansa un poco las piernas esta gladiadora. Una competencia que exige bastante. Tenían 6 minutos para realizar esta competencia. Ahora les quedan menos de 2 minutos para poder acumular la mayor cantidad de campanadas posible. La bicampeona Astrid en este momento da la campanada del empate y sale rápidamente en busca de la tercera. Astrid, Baby, ustedes tienen 1:37 a partir de este momento. Nada está perdido. Esfuércense un poco más, muchachas. Que valga la pena el entrenamiento, el dolor, el sacrificio, la dieta, todo lo que ustedes saben. ¡Vamos! Ahí vemos a Astrid por el equipo rojo, a Baby por el equipo amarillo. Es increíble. Se siente el cansancio de nuestras gladiadoras, pero deben seguir. Veo un poco de dolor quizás en Astrid, pero debe continuar a lo igual que la chiquitana Baby. Impresionante, impresionante las competencias que estamos viendo en este momento. Atención, gladiadora, ustedes tienen 1 minuto de competencia. Vemos que Baby ha tomado ya la ventaja. Por el momento está haciendo muy bien las cosas, al parecer. Pero tenemos que esperar a ver qué nos dicen los señores jueces al finalizar la competencia. 45 segundos, 2 campanadas por lado por el momento. Ahí vemos que Astrid poco a poco se acerca a Baby. Se les termina el tiempo, gladiadoras. Últimos segundos de esta competencia. Solamente la mejor, la que lo demuestre en competencia, volverá a su equipo. La siguiente tendrá que enfrentarse con las otras 3 gladiadoras que están esperando para ver cuál es la peor. Está por desenganchar, pero atención que se les acaba el tiempo. Baby tiene 2 campanadas, Astrid 2 campanadas, y tenemos que contar. Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y hay que despejar cualquier tipo de dudas, porque vimos durante la competencia en ciertos momentos algunas imágenes. Señor juez, vamos a ver, por favor. ¿Qué sucedía, señor juez? Ahí estamos revisando las imágenes que pidió el señor juez. Vamos a aclarar cualquier duda. En este momento no se distingue nada, pero en este plano ahí al parecer sí se distingue algo, señor juez. A ver si nos puede explicar a nosotros y también a toda la gente que está en sus casas. Claramente es una regla básica que no ha ocurrido ni primera vez. Está escrita en la regla, está en todos lados, que si bien van a buscar un pañuelo y al momento de volver tienen que tocar la campana teniendo el pañuelo en su poder. La imagen está clara ahí, no toca la campana con el pañuelo en su poder. Aún así, la ganadora de esta competencia es Baby. ¡Baby! ¡Baby! ¡Baby en competencia demostró que merecía salvarse! Mientras que Astrid tendrá que volver a competir mañana con las gladiadoras que perdieron ayer en las competencias por parejas. Esperando también quién va a competir con Isamar. Ay, 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 se viene con todo. Y esta tarde...